Manuel López Obrador, abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, es el candidato con mayor crecimiento de seguidores en redes sociales con 40% en Facebook, 60% en Twitter y 31% en Instagram, de acuerdo con CrowdTangle, una plataforma de monitoreo y análisis. Ad choices advertising in read invented by TH. En el segundo debate presidencial, realizado el pasado 20 de mayo, López Obrador sumaba 3.198.942 me gusta en su fanpage de Facebook. Para este lunes 11 de junio, ya suma 3.355.650, lo que representa un total de 156.418 nuevos me gusta. El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, ocupa el segundo lugar, creció 27% en su página de Facebook. Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición Por México al Frente, se posiciona en el tercer sitio con un crecimiento de 24% y José Antonio Meade, candidato por la coalición Todos por México, creció solo 10%. En Twitter, Meade fue el segundo aspirante que creció más con 20%, Ricardo Anaya ocupa el tercer sitio con 11% y el Bronco en último sitio con 10%. Detrás de AMLO, Meade es quien ha crecido más en seguidores en Instagram con 26%, le siguen Jaime Rodríguez con 22% y Ricardo Anaya con 21%. A continuación te mostramos la radiografía de interacciones, crecimiento y mejores publicaciones de los cuatro candidatos presidenciales, del 21 de mayo al 11 de junio. Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia Facebook. Un día después del segundo debate presidencial, López Obrador sumaba 3.198.942 me gusta en su fanpage. Para este lunes 11 de junio suma 3.355.650, lo que representa un total de 156.418 nuevos me gusta. López Obrador es el candidato que ha hecho menos publicaciones en su perfil con 29 posteos, de los cuales 15 son videos, y se ubica en el tercer sitio de interacciones con 1.8 millones. Su video más exitoso es donde agradece el apoyo y la buena vibra tras el segundo debate. El clip tiene más de 2.3 millones de reproducciones, se ha compartido 65.422 veces, suma más de 171.000 reacciones y 17.000 comentarios. Desde el comienzo de su campaña López Obrador no ha realizado ningún Facebook Live. La mayoría de sus posteos son fotos de mítines y encuestas, la más exitosa es una imagen de su visita a un local de comida en Amecameca, Estado de México, donde se le ve comiendo unos tlacoyos y la cual se compartió 30.533 veces, obtuvo más de 128.000 reacciones y más de 7.900 comentarios. Ad choices advertising in read invented by TH. Twitter. López Obrador tenía hasta el 21 de mayo 4.003.677 seguidores, y al 11 de junio cuenta con 4.070.266 seguidores. En el periodo entre ambos debates ha publicado 23 tweets, entre ellos 11 videos. El que ha generado más retweets, respuestas y me gusta es donde le da la bienvenida a su esposa, Beatriz Müller, a la red social del pájaro azul, Instagram. En Instagram tenía 91.952 seguidores el 21 de mayo, hasta el 11 de junio suman 100.051 seguidores. De las 21 publicaciones, la más exitosa es una foto en donde aparece cargando a una bebé, la cual generó más de 10.430 me gusta. Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón,
candidato independiente Facebook. Al final del segundo debate, el Bronco tenía 2.073.162 likes en su fanpage. Hasta este 11 de junio suma 2.265.860 me gusta. Continúa siendo el candidato que ha hecho más publicaciones en Facebook con 292, las cuales suman 2 millones de interacciones. Su publicación más exitosa es del 26 de mayo, donde pide no anular el voto y no dárselo a ningún partido político, la cual se compartió 5.701 veces, tuvo 35.000 reacciones y 2.100 comentarios. De sus 44 Facebook Live que ha hecho tras el segundo debate, el más exitoso tiene, hasta el momento, 417.000 reproducciones, 4.785 compartidas, más de 13.000 reacciones y 14.000 comentarios. Twitter en la red social del pájaro azul contaba con 652.987 seguidores al término del segundo debate, para el 11 de junio tiene 666.414. También es el candidato con mayor número de publicaciones en esta red social con 422 tweets. El que suma más interacciones es en donde acusa al conductor López Dóriga, de ser parte del sistema que tenemos que vencer, con un total de 5.677 likes. Instagram. Tras finalizar el segundo debate, el Bronco tenía 66.958 seguidores, al 11 de junio suma 71.200. Es el candidato que más publicaciones ha hecho en esta red social hasta el momento. De las 26 publicaciones, la que cuenta con más interacciones es Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición por México al frente Facebook. El 21 de mayo, Anaya sumaba 1.792.041 likes en su fanpage de Facebook, hasta el 11 de junio tiene 1.999.017 me gusta. Ha hecho 51 publicaciones que le han generado 3.36 millones de interacciones, lo que lo coloca como el candidato con más reacciones, comentarios y veces que se ha compartido su contenido. Su publicación más exitosa es un video del pasado 7 de junio en acusa al gobierno federal de orquestar un ataque en su contra. El clip se ha reproducido hasta el momento 8.5 millones de veces, fue compartida 111.691 veces, registró más de 259.000 reacciones y más de 94.000 comentarios. El candidato realizó una transmisión en vivo de una conferencia de prensa desde Jalisco, la cual se ha compartido más de 5.410 veces y suma 21.000 comentarios y 523.000 reproducciones. Twitter. Anaya arrancó al final del segundo debate con 694.623 seguidores, y hasta el 11 de junio del 2018, cuenta ya con 743.418 seguidores. De los 96 tweets que ha publicado en la campaña, el más exitoso por el número de retweets y me gusta es Instagram. Al finalizar el segundo debate, Ricardo Anaya Cortés tenía 56.030 seguidores, hasta este 11 de junio, suma 69.325 seguidores. De las 17 publicaciones en esa red social, la más exitosa en interacciones es José Antonio Meade Curibreña, candidato por la coalición Todos por México Facebook. Luego del segundo debate, Meade tenía 578.371 me gusta en su página de Facebook, hasta el 11 de junio suma 803.497 me gusta.
José Antonio Mides el segundo candidato presidencial con mayor número de publicaciones con 159, las cuales le han generado 1.240.000 interacciones. La más exitosa es una imagen del segundo debate, donde Andrés Manuel López Obrador saca la cartera de su bolsa para esconderla cuando Ricardo Anaya se le acercó, la cual se compartió 6.784 veces, suma más de 137.000 reacciones, en su mayoría de me divierte, y más de 7.000 comentarios. José Antonio Meade publicó 100 videos. El más exitoso es del pasado 24 de abril, lleva hasta el momento más de 2 millones de reproducciones, se ha compartido en 4.859 ocasiones y acumula más de 39.000 reacciones y tiene más de 3.000 comentarios. Twitter Meade tenía hasta el 21 de mayo 1.313.446 seguidores, y hasta el 11 de junio suma 1.337.717. De los 92 tweets que ha publicado el mejor es, Instagram el candidato por la coalición Todos por México tenía 76.582 al finalizar el segundo debate, para el 11 de junio suma 82.519 seguidores. De las 7 publicaciones que ha hecho durante la campaña en Instagram la más exitosa es, Leer Más.